Y lo primero que llegué ahí, me dices que es uno profundo, es muy profundo, lo primero que llegue a tu mente. Eso está bien. Revisa si es un recuerdo de la niñez, de la infancia, si estás sola o no, si es de día o de noche. Y cuéntame. Es de noche. Es de noche. ¿Y ahí estás sola? Sí. Bien. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Es una niña que está sola. Es una niña que está sola. No sé a dónde ir. No sé a dónde ir. ¿Y ahí hace frío o no? No. Tiene un vestido azul. Un vestido Le gusta azul. azul. No está asustada. ¿Está No, asustada? No. no está asustada. ¿Está en la calle? Sí. Pero está oscuro. Está oscuro. ¿Cómo cuántos años tiene esa pequeña? Seis. Como 6 años. Tiene un vestidito, dijiste. Sí. Es de noche. Está en la calle. ¿Y dónde están sus padres? ¿Por qué anda sola? ¿Cómo está vestida y arreglada? ¿Parece una niña pobre o rica? Está limpia. Está limpia. Sencilla. Pero no quiere ir a su casa. No quiere ir a su casa. ¿Por qué? ¿Sucede algo? Está triste, no quiere ir a su casa. Está triste. ¿Le han hecho algo a ella? La golpean. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Rocío. Rocío. Y dime, Rocío, ¿en qué año estás? ¿Qué año es ahí? ¿60? 60. ¿Aparece algún otro número?
09. ¿Cómo? 09. Ok. Y dime, ¿quién maltrata a Rocío? Su familia. ¿Qué le hacen? La golpean. ¿Quién la golpea? Todos. ¿Es una familia grande? Sí. ¿Por qué la tratan tan mal si es tan chiquita? No la quieren. No la quieren. ¿Rocío tiene padres? No. ¿Con quién vive? Con sus tíos. Con sus tíos, bien. ¿Por eso está en la calle y no quiere regresar a casa? Sí. Bien. Aparte de golpearla, ¿le hacen algo más? No come. ¿Por qué no quiere o porque le impiden? No le dan comida. No le hacen comida. Quiere buscar otro lugar. ¿Va a ir a buscar otro lugar? Quiere otro hogar. Otro hogar. Es muy pequeña. Es muy pequeña. Ahora adelántate un poquito en la vida de Rocío. Solo un poco. Y revisa qué es lo que está sucediendo. Está trabajando. En una tienda. En una tienda. Ahí vive. ¿Vive en esa tienda? Sí. ¿La aceptaron ahí? Sí. ¿Y en esa tienda la tratan bien? Sí. ¿Y ahora cuántos años tiene? 15. 11 años, dices. 15. 15, bien. Y dime, ¿Rocío ahora es feliz? Bueno. Sí. Sí, bien. Revisa los ojos. Extraña a sus papás. ¿Extraña a sus padres? Sí. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Murieron. ¿Cómo fue que murieron? Los mataron. ¿Cómo así? ¿Cómo los matan? ¿Por qué? Los civiles. ¿Los qué? Los civiles. ¿Y quiénes son los civiles? Alguien los mandó. ¿Los qué? Alguien los mandó. Alguien los mandó. Mataron a mucha gente. Retrocede un poco en el tiempo, Rocío. Eres espíritu, lo puedes hacer. Vamos a investigar un poco más. ¿Quiénes mandan a los civiles a matar y por qué? ¿Por qué a mucha gente? Porque no obedecen. ¿Qué no obedecen? ¿Qué órdenes? Porque son rebeldes y obedecen. ¿Y quién quieren que obedezcan? ¿Algún líder o el gobierno? No, un líder. Un líder. ¿Y ese líder quién es?
está lejos. ¿Cómo? Está lejos. No lo puedes ver. No. Pero seguramente su nombre sí te lo sabes. Dime, ¿cómo se llama él? Rubén. ¿Y qué liderea Rubén? Quiere poder. Quiere el poder. Quiere que todos lo sigan. ¿Y él mandó a los civiles a hacerlo? Sí. ¿Tus padres no lo querían seguir? No. ¿Así como la demás gente? Sí. Dime, ¿en qué país estás? ¿En qué nación? Australia. Australia. Ahora adelántate un poco en la vida de Rocío. Vamos a ver otro evento importante. ¿Qué otra cosa sucedió allí? Tiene familia. ¿Tiene familia? ¿Se enamoró? Sí. Bien. Ya la quieren. ¿La quieren? Uh-huh. Bien. Sigue en la tienda. Sigue en la tienda. Tiene un bebé. Mira los ojos de las personas que la ayudaron en la tienda. Mira los ojos del esposo y los ojos del bebé. Dicen que nosotros nos reconocemos a través del tiempo y de las diferentes vidas por los ojos. Dime si alguno de esos ojos están presentes en la vida actual. De Neida. El dueño de la tienda. ¿El dueño de la tienda? Es mi papá. Y dime, ¿qué año es ahí? ¿Qué año llega a tu mente? 1800. Bien. 90. 1890. ¿El dueño de la tienda trata bien a Rocío? Sí. Conocía a sus papás. Conocía a sus papás. Bien. ¿Eran amigos o algo así? Sí. Y dime, ahora que Rocío ya tiene hijo y tiene esposo, ¿cuántos años tiene?
17. 17 años. Está muy joven. Sí. Bien. Ahora adelantémonos un poco en esa vida. Vamos a buscar eventos importantes. Su esposo no está. Su esposo no está. ¿Ha ido a trabajar o pasado sí, algo? Fue a trabajar. Bien. En la noche. En la noche. ¿Ella es feliz? Sí. ¿Y Rocío qué hace? Está en la tienda. Está en la tienda. ¿Y su bebé? Con su bebé. Está esperando. Lo está esperando. Pero no llega. ¿Cómo? Él no llega. No llega. ¿Le ha pasado algo o solo se retrasó? Él no se retrasa. Está preocupada. Está preocupada. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente. ¿Qué fue lo que le sucedió? Algunas piernas. ¿Se lastimó las piernas? Sí. ¿Logra recuperarse o no? Sí. Bien. Miren los ojos de ese esposo. Y dime, ¿están presentes en la vida actual de Eneida? No. Bien. ¿Hay algo más que me quieras platicar de esa escena? ¿Qué te parezca interesante? Él va a estar bien. Ahora vayámonos un poco más adelante. Vamos a buscar información en esa vida. Vamos a buscar otro evento importante. Y cuéntame qué está sucediendo ahí. ¿Están peleando? ¿Está peleando Rocío y su esposo? No. ¿Otras personas? Sí. Ok. En la calle. En la calle. ¿Son grupos? Sí, oh. Es un grupo. Es un grupo. ¿Qué está sucediendo? Es una guerra. Es una guerra. ¿Esa guerra tiene algún nombre? Y ahora, Rocío, ¿cuántos años tiene? 30. 30 años. ¿Y esa gente que pelea, cuáles son sus ideales? ¿Qué buscan? Quieren las tierras. Quieren las tierras.
Ahora adelantémonos un poco en esa vida y cuéntame qué más está sucediendo ahí. Está en la tienda. ¿Ya no está la tienda? No. ¿La quitaron? Sí. Ahora vive en el bosque. Vive en el bosque. ¿Rocío es feliz? Sí. Pero está triste por lo que vivió. Pero está triste. Ahora adelantémonos un poco más. Y busquemos otro momento importante. Su hijo se va. Su hijo se va. ¿Es el único que tiene? Sí. ¿Cómo cuántos años tiene ahora ese hijo? 20. 20 años. ¿Siguen viviendo en la casa en el bosque? Sí. ¿Y su esposo sigue con ellos? Sí, es muy anciano. Es muy anciano. ¿Rocío está tranquila con la partida de su hijo o no quiere que se vaya? Sí, porque va a volver. Sí, porque va a volver. Bien. Rocío, ¿me quieres hablar en ese idioma? ¿En tu idioma? Yo escucho. No. Bien. Y dime, ¿la salud de Rocío es buena? Sí. ¿De qué vive? ¿Qué es lo que hace? De sus plantas. De sus plantas. ¿Ella siembra? Sí. Flores. Flores. ¿Y qué hace con las flores? Las vende. ¿En dónde? En el pueblo. En el pueblo las vende. Bien. ¿Su esposo le ayuda? No. ¿Él hace otra cosa? Ya no puede trabajar. Ya no puede trabajar. Bien. Ahora adelantémonos un poco más. Y busquemos otro momento importante en esa vida. Puedes ir tan lento como quieras o tan rápido. Busquemos más datos de la vida de Rocío. Y ahora cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Su hijo regresó. Su hijo regresó. ¿Ya es grande? Sí. ¿Cómo cuántos años tiene? 30. Tiene 30 años. ¿También tiene un hijo ahí? ¿Ya está viejita ella? Sí. ¿Su esposo sigue viviendo? Sí. ¿Cómo es la casa donde vive? Pequeña.
Es una casa pequeña. De madera. ¿Cómo? Es muy fría. Es muy fría. ¿Ahí en ese lugar donde está Rocío neva? Sí. Pero ahora no. Pero ahora no. Bien. Ahora florece. Ahora vayamos hasta el final de su vida. Y dime, ¿cómo es que muere su cuerpo? Está enferma. ¿Está enferma? ¿De qué? No se puede mover. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cayó. Se cayó. Se golpeó con las piedras. Se golpeó con las piedras. ¿Ahí es donde muere? ¿O no? Sí, pero aún no. Cuando se cae, espera, se golpea. ¿Alguien la ayuda? No. ¿Y qué dijiste del hijo? Espera a su hijo. Espera a su hijo. ¿Para morir tranquila? Quiere verlo. Quiere verlo. Pero él no llega. Él no llega. ¿Muere ahí? Sí. ¿El hijo llegó o no? No. ¿Muere Rocío por esa caída? Sí. Congela esa imagen ahí, Eneida. Congélala, deténla y haz un puente a la vida actual. Como Eneida en esta época. Y revisa si de alguna manera afectó esa muerte de Rocío la vida de Eneida. ¿Y de qué manera? La soledad. ¿De allí vienen las migrañas? Revisa con cuidado. Veamos si sí o no. No. Revisa si de allí viene la inflamación. De la violencia. De la violencia. ¿Cómo así? La falta de amor, la violencia. Ahora que ya te das cuenta, Eneida, permite que pase eso, que se vaya. No es tuyo. Ese es de otra vida, 1890. Eso no se adapta a esta realidad. Permite que se vaya. Revisa si de esa vida viene el autosaboteo. No. Ahora regresa nuevamente a esa vida, intégrate ahí, descongela esa imagen, intégrate nuevamente y sígueme platicando.
Ahora que su cuerpo ha muerto, ¿a dónde va Rocío? ¿Va hacia la luz? Sí. Okay. Hay muchas flores. Hay muchas flores. Bien. ¿Se desprende con facilidad entonces? Sí. ¿Por qué lado sale del cuerpo? ¿Por qué parte? Derecha. Por la parte derecha. ¿De algún lado específico? Del hombro. Del hombro. Bien. Y dime, ¿ya está en la luz? Sí. Rocío, de Australia. Si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. A valorar. A valorar. Y amarse. A amarse. ¿Todo eso lo logró o le faltó? Le faltó. Bien. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Rocío. Dime, ¿qué mensaje tienes para Eneida, que es tu misma esencia, pero en esta actualidad? Que busque paz. Tranquilidad. Que se relaje. Que se relaje, que busque paz, tranquilidad. Y que ame. Y que ame. Eneida, ahora que tienes localizado e identificado qué viene de esa vida que te está afectando en la actual, pídele por favor a Rocío que solicite autorización a la luz para que lo retiren de ti. La soledad, el miedo, la violencia, todas esas cosas que detectaste que vienen de ahí. Que por favor lo retire. Ya se fue. Bien.
¿Y ya retiró todo eso que era de ella? Sí. Excelente, muy bien. Ahora mentalmente le agradecemos a Rocío la ayuda de hoy, el mensaje tan bonito, y deseamos que siga su proceso en la luz. Ahora, Eneida, revisa de dónde viene, dónde se origina la mala relación con papá. Búscala. Yo voy a contar del 1 al 3 y vas ahí. ¿Dónde se origina la mala relación con papá? 1. Ve muy profundo. Dos, a donde tu mente te lleve, ahí está bien. Tres, ya estás ahí. Cortan árboles. ¿Me hablas un poquito más alto? Cortan árboles. Cortan árboles. ¿Quiénes? Todos los del pueblo. Los del pueblo. ¿Se dedican a eso? Sí. ¿Son leñadores? Sí. Tienen muchas hachas. Tienen muchas hachas. ¿Es mucha gente la que hace eso? No, como son 10. Son 10. Mi papá está ahí. ¿Dentro de los leñadores está él? Sí. ¿Y tú desde dónde lo ves? Yo soy un leñador. ¿También eres un leñador? Sí. ¿Joven o viejo? Joven. ¿Y ese señor también es joven o viejo? No, es viejo. Es viejo. ¿Y ese señor allá también es tu papá? No. ¿Allá es un conocido? Sí, no quiere que trabaje. ¿Y no quiere que trabaje? ¿Por qué? No le gusta mi trabajo. Le dice a los demás que lo hago mal. Le dice a los demás que lo hago mal. ¿Y eso es cierto? No. No. Bien. Detén esa imagen ahí. Congélala nuevamente. Ahora puedes revisar a lo lejos. Mira a lo lejos. Para que aprecies mejor. Y revisa si de allí viene que a pesar que has logrado muchas cosas en la vida, no te sientes suficientemente buena. Revisa si de allí viene el que te sientas que lo hiciste mal. Sí. Bien. Ahora que ya sabes de dónde viene Eneida, permite que se vaya, porque esa es otra vida, la vida de un leñador en otra época. Permite que se vaya. Ahora descongela nuevamente esa imagen y regresa ahí, intégrate. Y dime, ahora que eres leñador y que estás joven, ¿en qué año estás?
1700. 1700. ¿Y en qué país? Germania. Germany. ¿Y cómo te llamas ahí? Paul. Paul. ¿Y tú trabajas en la cuadrilla de ese señor que no te quiere, Paul? Él también trabaja ahí. ¿Es tu superior o no? No. ¿Y él cómo se llama? Carlos. Adelántate un poco en esa vida de Paul, de 1700 en Alemania. Adelántate solo un poco y veamos qué sucede. Busquemos momentos importantes ahí. No me gusta hacer. No le gusta hacer lo que no le gusta. ¿A Paul? Sí, quiere Él ser él. no le gusta hacer lo que no le gusta. Bien. ¿Alguien lo obliga? En su trabajo. ¿O a qué te refieres con eso de que no le gusta hacer lo que no le gusta? No le gusta trabajar en el leñador. No le gusta trabajar de leñador, sin No. embargo lo hace bien. Sí. Le gusta tallar muebles. ¿Lo hace bien? Sí. Le gusta tallar muebles. Con su abuelo. Con su abuelo. Mira los ojos de ese abuelo, Eneida, y dime, ¿están presentes en la vida de Eneida, en la vida actual? Sí. ¿Y quién es? Mi mamá. Mi mamá. ¿Te das cuenta, Eneida? Qué bonito. Se están acompañando desde el año 1700. Ahora entiendes por qué la quieres tanto, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y ese abuelo es bueno con Paul? Sí. ¿Le da consejos? Enseña a trabajar. Lo enseña a trabajar. ¿El abuelo sabe tallar muebles, Sí. madera? Bien. Tiene un taller. Tiene un taller. ¿Ese taller tiene nombre? Ram. Ram. Sí. ¿Y qué significa? Es el nombre del abuelo. Es el nombre del abuelo. Ahora adelantémonos un poco en esa vida de Ram y de Paul. Y veamos qué sucede. Ya no está el abuelo. ¿Ha fallecido? Sí.
Él no quiere estar en mi taller. ¿Él no quiere qué? No quiere estar en el taller. No quiere estar en el taller. ¿Ya no le gustó tallar madera? No. ¿O porque ya no quiere estar ahí? Sí le gusta, pero ahí no. ¿Por qué? Porque le recuerda a su abuelo. Porque le recuerda a su abuelo. Bien. ¿Se va de ese taller, Paul? Sí. ¿Y qué pasó con el leñador, con Carlos? El señor se enojó. ¿Lo dejó de ver? ¿O sí. Se siguen viendo? Ya no lo vio. Bien. Revisa por qué ese leñador enojón de nombre Carlos. ¿Por qué lo molestaba? Porque era joven. Porque era joven. ¿Y eso por qué lo molesta? Si hay mucha gente joven o vieja. ¿Qué importancia puede tener eso? Porque los jóvenes hacen mal las cosas. Él se creía con más experiencia. Sí. Bien. Ahora adelantémonos un poco y busquemos otro evento importante en la vida de Paul. Está tallando madera. Está tallando madera. ¿Y le está quedando bonita esa silla? Muy bonita. ¿Puso su taller? Sí. Trabaja una mujer con él. ¿Una mujer? ¿Y esa mujer qué es? Es su amiga. ¿Su amiga? Limpia el lugar. Limpia el lugar. Mira los ojos de esa amiga. Y lo mismo, vamos a revisar si está presente en la vida actual de Eneida. ¿Y quién es? Es mi amiga Laura. ¿Te das cuenta? No es casualidad. Ahora adelantémonos un poco más. Y busquemos un momento importante en esa vida. Yo voy a contar del 1 al 3 y vas ahí. Un momento importante. 1, 2, 3. La mano. Se cortó la mano. ¿Y con qué se la cortó? Con la sierra. ¿Es grave? Sí. ¿Paul ya es viejo ahí o es joven? ¿Cómo cuántos años tiene? 40. ¿Ya se casó? ¿Tiene familia? Aún no. Aún no. ¿Y qué es de su amiga que le ayudaba con la limpieza? ¿Se casó? Se casó. ¿Ya no sigue con él? Sí. ¿Le sigue ayudando? Sí. Bien.
¿Se le arregla su mano? Sí, de locura. De la locura. Bien. ¿Se recupera su mano? Un poco. Bien. Ya no es como antes. ¿Eso le impide seguir trabajando o no? Es más lento. Es más lento. Bien. ¿Paul es feliz? ¿O no? No está completo. ¿Qué le falta? Su mamá. ¿Y qué pasó con su mamá? Se fue. ¿Cómo así? ¿Quieres decir que lo abandonó? Sí. ¿Y cuántos años tenía Paul cuando lo abandonó? 10. 10 años. Ahora adelantémonos un poco más. Y veamos qué sucede con Paul. Están en una fiesta. Están en una fiesta. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Están bebiendo. ¿Qué festejan? Aniversario. Un aniversario. ¿Aniversario de qué? De Paul. ¿De qué? De Paul. ¿El aniversario de Paul? ¿Qué cumpleaños? Sí. ¿Y cuántos? 45. 45 años. ¿Y qué ha sido de Paul? Tiene muchos amigos. ¿Es querido por los, sí, la comunidad? ¿Aún no se casan? No. ¿No tiene hijos tampoco? No. Bien. Hay muchas mujeres, pero no veo ninguna. Está contento, sí. Está contento así. ¿Le gusta estar solo? Sí. Muy bien. Ahora vayamos más adelante, cuando ya es un señor grande. Cuando ya entraron los años. Y cuéntame, ¿qué está haciendo ahora y cuántos años tiene? Estaba en taller. Está en su taller. Enseñando a su sobrino. ¿Le está enseñando a su sobrino? Sí. Lo pone rápido. ¿Y ahora ese taller tiene otro nombre? ¿Cambió? No. Se llama igual que el abuelo. ¿Se llama Ram? Sí. Bien. Mira los ojos de ese sobrino y dime si están presentes en la vida de Eneida o van a estar. Sí está. Sí está, muy bien. ¿Y quién es? Es Esteban. Esteban. Ahora vámonos
Al final de esa vida, cuando Paul muere, cuando su cuerpo deja de vivir. Y dime, ¿cómo sucede eso? Su corazón. Su corazón. Hay mucha gente con él. Lo acompaña. ¿Cómo fue que murió? ¿Qué le sucedió? ¿En su corazón? Estaba viejo. Estaba viejo. ¿Cómo cuántos años? 80. 80 años. ¿Nunca se casó, Paul? No. ¿Ni tampoco tuvo hijos? No. Bien. Cuando muere, ¿está en qué lugar? Está en su casa. En su casa. ¿Dónde queda su cuerpo? En la cama. En la cama. Bien. ¿Va, se desprende con facilidad de ese cuerpo? ¿Qué le preocupa? Su taller. Su taller. ¿Y por qué su taller? Porque su sobrino es pequeño. ¿Porque su sobrino es pequeño? Sí. ¿Y qué tiene que ver que sea pequeño? No puede trabajar. No lo puede trabajar bien. Lo venderán. Y lo venderán. ¿Eso le preocupa? Sí. Tiene muchos recuerdos de ese lugar. Y los apegos lo detienen, al parecer. Sí. ¿Te das cuenta, Eneida? ¿Te das cuenta cómo los apegos detienen a los espíritus? Este es un nuevo aprendizaje. Intégralo en tu mente y en tu corazón. Y ahora veamos a dónde se va Paul, ahora que su cuerpo ha muerto. Cielo. ¿Se va a la luz? Sí, hay ángeles. ¿Cómo? Hay ángeles. Hay ángeles. ¿Allá en la luz? Sí. ¿Él sube solo? Sí. Lo esperan. ¿Y quiénes lo esperan? Su mamá. ¿Su mamá lo espera? Sí. Mira qué bonito. ¿Le dice algo la mamá cuando lo ven? No lo quería dejar solo. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Paul, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. A ser congruente. A ser congruente. ¿Y lo lograste, Paul, o te faltó? Lo logré.
Y desde ese lugar de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Eneida, que es tu misma esencia, pero en esta vida? Que busque su esencia. Busca tu esencia. Nadarás como un pez. Nadarás como un pez Cuando lo logres. cuando lo logres. Eneida, revisa si de esa vida de Paul, que nunca tiene pareja y no le interesa tenerla, revisa si de esa vida viene el que en la actualidad tú estés sola también. Ahora te das cuenta. Ahora sabes. Ahora pídele a Paul, por favor, que solicite autorización a la luz para que retire ese impacto, esa influencia en esta vida. Dile que tú sí quieres tener pareja, hijitos, un hogar, una familia. Que por favor lo haga. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Estaba en mi cuarto. ¿Cómo? Él. Paul estaba en mi cuarto. ¿Es el que te mira? Sí. ¿Y por qué? Porque éramos igual. Ahora, Eneida, revisa. Paul está contigo. ¿O eres tú en otra vida? Está conmigo. Bien. ¿Ahora te das cuenta? Sí. Bien. Ahora nos enteramos entonces que Paul es un hermano espiritual que te acompaña. Sí. Pregúntale por qué. ¿O para qué? ¿Solo porque se parecen? ¿Que están solos? ¿O por qué? Para cuidarme. Para cuidarme. Porque somos iguales. ¿Y en qué se parecen? En que no buscamos pareja. Bien, entonces ahora puedes decirle a Paul que ya es momento de que se vaya a la luz. O pregúntale, ¿está en la luz? Está cerca. Está cerca, bien. Explícale a Paul que su energía está impactando la tuya. Que tú sí quieres tener hijitos, sí quieres tener familia, sí quieres un hogar. Y que su energía impactando la tuya evita que lo hagas. Ahora déjame un momento con él. Paul, revisa bien. Revisa. ¿Estás con Eneida o eres Eneida? Soy. Soy. Bien. Ahora que ya tenemos la claridad, explícame por qué estás con ella, por qué te ve en el cuarto, qué está sucediendo. ¿Me quieres explicar para mi aprendizaje? Yo la cuido del mal. Porque está sola.
cuarto. Pero si eres Eneida, ¿cómo la puedes estar cuidando? ¿Que no deberías estar en la luz? Estar cerca de la luz, ¿qué significa? No quiero entrar. ¿Y por qué? Quiero estar con ella. Pero ¿cómo puedes querer estar con ella si eres ella? Asegúrate de estar en la luz para que Eneida pueda encontrar su pareja y tener sus hijitos. Tu aprendizaje, tu elección fue otra. En 1700. Pero Eneida en el 2017 quiere algo diferente a ti. Está bien. Bien. Ahora recoge todas tus energías y llévalas contigo. Ve a donde te corresponde estar. Ve en paz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora, Eneida, pon mucha luz en tu cuarto, en tu cuerpo, en tu cabeza, en tus pensamientos, con mucha luz bonita. Pon una pareja, visualízala, siéntela. Pon una familia, lo que tú ansíes y quieras tener, ponlo ahí. Hay un columpio. ¿Hay un columpio? Sí. Ajá. ¿Y alguien se mece ahí? Sí, unos niños. Unos niñitos, bien. Siente que ya es un hecho. Vívelo como que ya está sucediendo. Son tus hijos, es tu familia, estás con tu pareja y le agradecemos al universo lo que ha hecho hoy por ti. Es un hecho. He hecho está. Es un hecho. Hecho está. ¿Te gusta eso que está haciendo? Sí. Son los dos niñitos jugueteando. Bien. Llénate de alegría, de gusto. Ponlo en tu mente y en tu corazón. Hecho es, hecho está. Y dile a Paul que siga su proceso en la luz. Ya se fue. Bien. Asegúrate de abrir un campito en tu corazón para esa pareja, para ese hombre bueno. Y para que tu corazón esté libre, tú quisieras perdonar a papá. Perdona sus ofensas, perdona que hable sin pensar. Y también al hermano. Es que a veces los hombres son medio necios. Aunque digan que la mujer, ellos son un poquito más. A cada quien nos toca nuestra parte. Y recuerda, expresar libremente lo que piensas y sientes. Debe haber una retroalimentación de la realidad, de tu realidad,
de su realidad. Y así co-creamos una realidad común donde convivimos. Y ahora sí, prepárate entonces porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Bien. Lleva tu atención, Eneida, a la cabeza y alinea tus chakras, balancéalos. Ya sabes cómo se hace, cómo funciona. Llenamos de luz. Balancea, cubre. En la frente y en la garganta llenamos de luz. Llenamos de luz. Te expresas libremente. Llenamos de luz. Cubrimos. Llenamos de luz. Cubrimos. Llenamos de luz. Cubrimos. A la altura de los genitales, llenamos de luz. Donde está ese chakra base y cubrimos. Conforme se van equilibrando tus chakras, te sientes bien diferente, como entusiasmada, como muy descansada, como llena de vida. Te sientes feliz, renovada, rejuvenecida, sabiendo que hoy inicias una segunda etapa en tu vida. Nacen y brotan de ti las sustancias necesarias. Algunas personas les llaman feromonas, para atraer, para compartir con esa persona a la que tú elijas en tu vida. Una persona que te merezca y una persona a quien merezcas, en total bienestar, en armonía. Porque hecho está, hecho es. Uno, estamos regresando. Te sientes libre, muy libre, como flotando. Libre de los resentimientos, de las culpas, del temor. Sabes que hoy inicia una nueva etapa en tu vida. Seguimos regresando. Dos, tres, estamos regresando. Y te sientes muy contenta, feliz. Sabiendo que esta etapa de vida está llena de emociones, de aventura, de alegría, de risas. Seguimos regresando. Cuatro. Los comentarios, las cosas que digan machistas, eso no existe, no lo escuchas. Es invisible para tus oídos. Seguimos regresando en total bienestar. Confortablemente. Confortablemente. Totalmente alerta. Despierta. ¿Y cómo está usted? Muy ligera. Muy ligerita, ligerita. Sí. Muy bien. Interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, el abuelo Ram acá es mamá. Tu mamá. ¿Te das cuenta qué emoción? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Te das cuenta?
Siempre nos andamos acompañando. Eres afortunada. Así es de que recuerda, ponemos las antenitas listas, porque no vamos a esperar pues que lleguen y nos toquen. A veces sí llegan y tocan la puerta, pero no siempre. Por lo menos hay que asomar la nariz, ¿estás de acuerdo? Sí. Eneida, ¿te quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web, tu sesión? Creo que podría ayudar. Me parece con mucho aprendizaje. ¿Qué quisieras decirle a las personas que estén interesadas en tomar una sesión de estas para que les funcione tan bien? Se me hace algo muy amoroso. Me siento como que me quedé así. Como muy amoroso. Sí. Es que eso sí es. En eso tienes toda la razón. Siento como, no sé, como que me dejaron llena de amor. Entonces las personas que estén dispuestas a vivir un proceso así, con lo que se van a encontrar es con esto, con amor. ¿Te das cuenta? Entonces bien es cierto lo que dice Brian Weiss, el libro que leíste, que lo único real es el amor. Exacto. ¿A que sí? Lo demás son apegos, es miedo, es... Al abuelo le preocupaba el taller, ¿te das cuenta? Y a Paul también. ¿Te das cuenta? También a Paul le platica, porque decía, chin, lo van a vender, son apegos. Así es de que vivir sin apegos en medida de lo posible, pues, ¿no? ¿Quieres decir la fecha de hoy? 13 de mayo del 2017. ¿Qué dirías como consejo para hacer una sesión bonita como la tuya? Porque a veces los contadores son demasiado racionales, todo lo quieren racionalizar. Ay, y luego no dan chance de uno que trabaje a gusto. Tenemos que soltar y dejar que la paz esté en nosotros. Y así todo resulta. Así todo resulta, tienes razón, como que fluye más, ¿no? Entonces ya está lista para iniciar una nueva etapa en tu vida. ¿Vas a poner las antenitas listas? Por lo menos vas a asomar la nariz. ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado, Neida? No sé, pero se me hizo. ¿Se te hizo Más corto? de una hora se me hizo mucho tiempo. Sí, más o menos llevamos como de media, aproximadamente.